Yo soy Fiambros y hoy estamos en un vídeo en que vamos a hacer el yo nunca nunca, o más o menos. Y lo que vamos a hacer, es contestar unas preguntas que hemos buscado por internet, aunque suena muy cute, y vamos a poner yo sí o yo no. Así que vamos con el vídeo. Por si no lo he dicho, ella es mi mejor amiga Alma y hoy me acompaña en este vídeo. Y bueno, vamos a empezar. Y la primera pregunta es: yo nunca he comido comida chatarra. Obvio que yo sí. Yo sí. ¿Quién no? Es que tío, ¿eso qué es? Pregunta que sí. Siguiente pregunta: yo nunca he fastidiado las vacaciones a alguien. Yo no, yo es que no sé, no me ha dado por decir: ¡oh! ¿Voy a fastidiar las vacaciones a mi primo? ¡El del pueblo! Yo creo que a nadie. No, a mí tampoco. No sé. No. Siguiente pregunta: yo nunca lloré ni supliqué para librarme de una multa o de un castigo. Yo sí. Okay. Es que cuando me castigan y yo me lloré, por favor. Bueno, y me casi tampoco, pero sí. Yo nunca he tropezado por estar mirando el móvil. Cuéntate experiencia. Una vez estaba en la calle y había una señal de tráfico. Entonces yo estaba andando en el móvil y ¡pum! Me di con toda la señal en la frente. A mí me pasó eso, pero mira, me pasó con una flauta, ¿vale? Estaba tocando una flauta, yo era un flamenco, no sé por qué. Parecía el flautista de la vez. Bueno, yo estaba tocando en la flauta por la calle, no sé por qué. Entonces estaba así mirando para abajo y me chocó con una base. Siguiente pregunta: yo nunca he cortado, me he cortado el pelo y luego me he arrepentido. Yo no. ¿Tú? Yo. ¿Cuál? De pequeña cogía y me cortaba el pelo. Me cortaba algunos mechones. Pero eso era cuando tenía 3 o 4 años, era normal, ¿sabes? Yo no. Bueno, yo lo hice así y dije, y me lo corté un poco. Como tiene que terminar. Me corté un poco. Bueno, siguiente pregunta. Yo nunca me enamoré a primera vista. No, está ahí. Me iba. Alma, no sé la verdad. No, creo que me he equivocado. Bueno, venga, vale. A ver. Yo nunca le dije a alguien te quiero sin querer. Yo en plan porque me equivoqué. Yo también. O que me malentendieron. Por ejemplo, yo le decía, yo lo que quería era que... Nunca he metido jugando a yo nunca. ¿En serio? Pero eso no te me entiendes, es cuando jugamos en plan con amigos. Ah, pues sí, es cuando jugamos con amigos. Yo muchísimo. Pues sí, aquí la vi. He estado despierto durante 2 días seguidos. ¿A dónde vas si no hemos quedado por 3? Si yo no puedo estar sin echarme una fiesta. Y sí, además ella lo sabe. Esta mañana. Es que me he quedado en su casa. Siguiente.
Siguiente pregunta. Acá, ¿por dónde va? Yo nunca he estado en un país de Asia. Yo por lo menos no. Yo no. No sé qué es lo que me gusta. ¿Habéis visto mi pelo? ¡Qué bonito! ¡No le dejaste el micrófono! Lo bien, que le da una pata sin querer. Tranquila. Yo nunca he aparecido en un video de YouTube. Esa que pregunta. Si el canal es mío. Yo acabo de salir. ¿Qué pregunta es esa? Yo la estoy haciendo ahora mismo. ¿Yo estoy apareciendo ahora mismo o no? Sí. Yo nunca he perdido el conocimiento, yo no. Por lo menos. Yo no. Ay, mira, me la juego. Yo nunca he hecho que alguien tenga que ir al hospital. No, yo no. Por favor. Es una experiencia paranormal. Yo sí. Yo sí. Vamos a contarla. Empieza tú. Vale. Yo, es que estando en... ¡Tam! Estando en mi casa... Sí. El micrófono. Cada vez que viene mi hermanastra, no voy a decir su nombre, pasan cosas raras. Entonces, una noche estábamos en mi cuarto tranquilamente y ahora vemos que por la parte de debajo de la puerta se ve una luz. Y decimos, no, antes de nada, si abrió y se cerró la puerta sola, que se de por sí estaba asustado. Entonces, después... se volvió a abrir y a cerrar la puerta sola. Entonces, pues, después se vio la luz y dijimos, ¿eso qué es? Y dijimos, pues a lo mejor es mi padrastro que está viendo una serie, o mi madre, no sé qué, que se estará preparando para el trabajo. Entonces, yo estaba con mi hermana y mi hermana, entonces estábamos todas cagadas. Y pues mi hermana salió y vio que estaba la tele encendida en el clan y no había nadie. Entonces gritó, ¡mamá, mamá! Y despertó a mi madre. Y pues después nos fuimos a dormir y se volvió a abrir y a cerrar la puerta. Ay, sola. La mía es que yo estaba durmiendo en la cama, ¿no? ¿Qué está haciendo? Estaba durmiendo, ¿no? Y entonces yo me desperté por algo, no me acuerdo por qué, creo que tenía sed. O me estaba acuciando porque estaba resfriada. No me acuerdo. Entonces me desperté y estaba mi gato por ahí, ¿no? Estaba ahí durmiendo. Y me despierto y llamo a mi madre porque por algo, no me acuerdo qué era. Llamo a mi madre y la desperté. ¿Cuántos detalles? Y es que no me acuerdo por qué era. Y vino. Y cuando iba a venir... no era mi madre, ¿vale? Vi a una niña cada vez acercándose más, en plan, que primero estaba aquí, después estaba aquí, después estaba aquí, así, pero súper rápido. Y yo, cuando me di cuenta, me miraron y no vi a nadie. Y la vi yo... ¡Mamá! Pero en plan, en ese momento no tenía tanto miedo, después pensando y digo, ¿qué es esto? Y ya está, no he tenido más. Hasta aquí el Yo Nunca Nunca. Espero que os haya gustado. Dale like, suscríbete si no estás. Dale a la campanita para recibir todas las notificaciones y vídeos. Y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!